Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta experiencia educativa de competencias en innovación tecnológica para el aprendizaje. Durante 5 semanas vamos a conocernos, a trabajar juntos, a construir conocimiento en base a diferentes fuentes de conocimiento que tendremos que estudiar, que investigar y de ahí tomar para lo que es la meta de este curso. La construcción de un portal de identidad digital de entornos del conocimiento. Si ustedes revisan nuestro grupo en Facebook, podrán ver algunos trabajos que ya han realizado compañeros suyos de otras generaciones. Esto les puede servir de guía, porque se van a dar cuenta que de lo que se trata este curso es de tomar diferentes fuentes de su propio aprendizaje que han tenido en el desarrollo de sus carreras, para volcarlo en una página web donde ustedes, por ejemplo, presenten un ensayo ya realizado en alguna disciplina de su carrera, lo presenten como página web o como presentación electrónica o como video o como un programa de audio. En ese sentido, tendrán que presentar cuando menos 7 muestras de conocimiento ya adquirido en su formación profesional para integrar su portal de identidad digital de entorno del conocimiento, que es la meta de este curso. Al finalizar va a tener una página web donde va a decir el PIDEC de ustedes con su nombre, su carrera y el objetivo de brindar educación no formal a la gente que pueda visitar su curso. De esa manera, durante las próximas 5 semanas vamos a trabajar. Te repito, una manera de ir adelantando lo que será el final de este curso para ir tomando una idea e incluso adelantando, si es posible, la construcción de su PIDEC antes de que concluya las 5 semanas, es ir revisando esos materiales que ya existen en la internet generados por sus compañeros de otras generaciones y en anteriores versiones de este curso. Por eso yo siempre cuando doy la bienvenida a este curso les digo, pues en realidad es un poquito de creatividad, mucho de investigación, pero también un poco de repaso de lo que ya han aprendido en el perfil de competencias profesionales en las cuales se están formando. Para esto es muy importante también que revisen ustedes el sitio de Eminus, donde está situado el temario del curso que van a estudiar. Entonces tienen que remitirse ahí y ver las partes referentes a la competencia que van a adquirir y sobre todo cada una de las temáticas de los módulos que van a tener que cursar durante este periodo de 5 semanas. Ahí viene también en esta presentación de contenidos lo que es el calendario, para que ustedes se den cuenta que en el calendario tendremos actividades que serán cada tercer día, por lo cual deben estar pendientes todos los días de las actividades que tengamos en nuestro curso para no perderse ninguna de ellas en cuanto a instrucciones y en cuanto a material de estudio que deben revisar. Por ejemplo, en diciembre tenemos dos semanas de actividades, una exploración de la plataforma que es el día de hoy lunes y a partir de mañana el estudio y creación de 2 actividades, la cita 01 y la cita 02. Entonces, pues, en ese sentido, revisen contenidos, vean qué valor tienen puntos cada actividad y también vean ustedes, por favor, el calendario para irse dando cuenta cómo cada 3 días va a aparecer una instrucción o un mensaje para realizar la actividad correspondiente al módulo de estudio. Pero también, y eso es muy importante, les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, revisen los trabajos ya realizados de compañeros en versiones anteriores del curso, porque eso les va a dar oportunidad de ver cómo llegaron ellos a la meta final, a la construcción de su portal de identidad digital de entornos del conocimiento, cómo construyeron con sus propios aprendizajes adquiridos en materias ya cursadas en su perfil profesional, construyeron materiales multimediados, algunos como páginas interactivas, otros tantos como videoconferencias o programas de video o programas de audio o revistas electrónicas, y todo eso lo va integrando en una página web que denominamos Portal de Identidad Digital de Entornos del Conocimiento.
Entonces, bajo ese entendido, estoy a sus órdenes en todo momento durante estas 5 semanas. Soy su amigo, no tengo más ocupación más que apoyarlos. Y en ese sentido, mantengan comunicación conmigo cuando crean ustedes necesario el tener algún tipo de orientación, tanto de tipo metodológico como de tipo tecnológico. Bienvenidos al curso y vamos a empezar ya con nuestra presentación que haremos escrita en el foro de presentación de Eminos. Muchas gracias por estar con todos nosotros para aprender juntos. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door.